No es novedad el nivel de violencia que se vive hoy en día hacia las mujeres, sobre todo en este país, en México. El número de feminicidios que ocurre al año no parece disminuir y es debido a esto mismo que las historias que se pueden encontrar en esas situaciones, así como los personajes que las protagonizan, van desde lo poco habitual hasta lo vilmente descarado, como si de ficción se tratase. La historia de la que te voy a platicar hoy ocurrió en Morelos, en México, el pasado 26 de abril de este mismo año, hace algunos meses. Sin embargo, se ha dado a conocer nuevos datos acerca de esta misma. Andrea Morán era una estudiante de nutrición en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEM por sus siglas, lugar donde conoció a César David. El chico aparentemente tenía un gran interés por Andrea, ya que se ha dicho que este era muy insistente para que ambos iniciaran una relación, a lo cual ella aceptó eventualmente después de un año de intentos por parte de César. Durante el noviazgo, este hombre se mostró como una persona altamente posesiva y celosa, explotaba muy fácilmente y recurría sin dudar a la violencia y agresiones. Para la chica esto no pintaba nada bien y tomó la decisión de terminar con la relación por su propia seguridad, ya que lidiar con estas conductas de parte de César se volvía más desgastante. Pero es aquí donde las cosas tomaron un rumbo mucho más siniestro. Las conductas posesivas de César David solo empeoraron desde su ruptura con Andrea en el año del 2018. Ella comentaba que este la acosaba constantemente y la buscaba tanto en persona como por mensajes o llamadas telefónicas. Llegaron a tal punto que ella optó por dejar de salir con los amigos que tenían en común, ya que este siempre le insistía en retomar el noviazgo. No fue sino hasta febrero del presente año, del 2022, que Andrea inició nuevamente una relación amorosa con un chico llamado Brian Anthony. El noviazgo parecía mejor o al menos no llegaba a los extremos a los que enfrentaba constantemente con su ahora exnovio. Sin embargo, a César David, obviamente la noticia no lo tenía contento. Se dice que a partir de aquí, sus acciones se tornaron aún peor. El chico llevó sus conductas posesivas aún más al extremo. Ahora buscaba por teléfono al resto de la familia de Andrea. Incluso solía ir a visitar su casa, o al menos eso intentaba, ya que nadie respondía. Esto lo hacía vestido de mujer, no quería que nadie se diera cuenta. Llegó incluso a observarla desde azoteas cercanas a su casa, todo esto para poder identificar los recorridos que hacía y en qué horarios. Ya el 26 de abril, Andrea iba de copiloto en un vehículo manejado por su novio. Se encontraban en la prolongación Vicente Guerrero, en el municipio de Huitepec, cuando notaron un peculiar hombre. Estaba parado en una esquina, completamente vestido de negro. Incluso su rostro estaba casi en su mayoría cubierto por lo que parecía ser un cubrebocas. El hombre disparó 3 veces hacia el lado donde se encontraba Andrea. Su novio rápidamente aceleró y salió de la escena hacia un hospital cercano para que pudieran atenderla. Lamentablemente, cuando llegaron ya era muy tarde. Pero esto no era todo. César David, de quien la familia ya sospechaba, asistió al velorio como si no tuviese idea de cómo habían ocurrido las cosas. Se asegura que incluso tuvo el descaro de ofrecerse a apoyar económicamente con los gastos necesarios para una de las misas del novenario. Este intento de disimular su involucramiento con el asesinato fue en vano debido a que para el día siguiente las autoridades ya lo habían identificado en metraje de cámaras de seguridad, donde claramente se ve rondando cerca de la casa de su exnovia, a pesar de haberse vestido de chica. Pero no solo eso, sino que también se encontraron en sus registros telefónicos y ubicaciones llamadas intercambiadas con el número de quien después se reconoció como un sicario que él mismo contrató para llevar a cabo el acto. Todo esto mientras César se encontraba a una distancia no muy lejana para poder asegurarse que todo saliera como él lo planeó. Finalmente, con esta situación solo nos queda más claro lo retorcida y desvergonzada que puede llegar a ser la mente humana o los extremos que puede abarcar una persona que no sabe cómo manejar sus propios impulsos.